noches, mis preciosuras. ¿Cómo estáis? Bueno, esta es la noche del insomnio. Sí, sí. ¿Qué tanto os ha gustado? Daros las gracias a todo el mundo. Ha tenido muchísima aceptación este vídeo. Os ha gustado muchísimo. Y os agradezco todos los comentarios que me habéis hecho. Hay casi 70 comentarios. La aceptación que le habéis dado, lo que os ha gustado. ¿Habéis visto de fondo? Tenemos una chimenea. Y yo estoy con mi infusión. O sea que vosotras cogéis vuestra infusión, vuestro vasito de leche o lo que más os guste. ¿Vale? Porque empieza la noche del insomnio. Bueno, pues qué deciros. Hablaros, me habéis comentado varias sobre vuestros hijos, una de vosotras que tiene un hijo dependiente y que se sufre mucho, la verdad es que sí, preciosuras. Otra chica también que su niña o su niño pasó el COVID y lo está pasando muy mal porque está muy cansada, está mal. Pues esta noche vamos a hablar referente a los hijos. Los hijos dan muchísimas alegrías. Muchísimas, muchísimas. Bueno, todas las que tengáis hijos lo sabréis. Pero es verdad, y mi madre me lo decía a mí, me decía, cuando tengas hijos, ya nunca vas a volver a vivir, o sea, en el sentido de sufrimiento. Y es verdad, yo a día de hoy lo pienso. Porque digo, cuando son pequeñitos, sufres porque son pequeñitos, porque se ponen malitos, por miles de cosas, ¿no? Cuando son más grandes, porque son más grandes, con las personas que pueden ir, los estudios, bueno, todo. Pero cuando ya están fuera de casa, ¿qué me decís cuando están fuera de casa? Horroroso. Porque mi hijo ya está fuera de casa. No es porque esté mal, está súper bien. Pero una madre nunca deja de sufrir, nunca. Y yo, mi marido me dice a mí que yo soy sufridora. Dice, tú sufres por todo. Por todo, y es cierto, yo sufro mucho por todo, sobre todo por mis hijos, mucho, mucho. Es un sufrimiento que tú quieres que siempre estén bien, que no les pase nada, que estén ahí. Y es verdad lo que me decía mi madre, yo me acuerdo mucho de ella, porque ella me decía eso, un día que tú tengas hijos ya no vives más, o sea, en el sentido de que tienes los niños y siempre estás con la cabeza puestos en ellos. Yo estoy trabajando a día de hoy y yo llevo siempre el móvil encima. ¿Por qué? Porque me pueden llamar cualquier cosa, a mí me dan miedo y son grandes, pero me da miedo, preciosura, me da miedo. Luego yo también, pues ¿qué ha pasado? Que en poco tiempo se me han ido los dos, mi hijo se ha juntado con su novia, se ha marchado y mi hija se ha marchado a Tarragona, entonces de golpe y porrazo pues han ido los dos. A ver, que lo llevo bastante bien, ¿vale? Lo llevo bastante bien. Hay gente que incluso cogen depresiones. A ver, yo lo llevo bien porque digo, es ley de vida, yo pienso así. Es ley de vida, yo lo hice, vosotras lo habéis hecho, todo el mundo, ¿no? O sea, mi madre lo hizo en su día, cada uno, ¿no? Entonces pienso, si es un... es ley de vida. O sea, cada uno tiene pues un momento de decidir. Me voy porque es la hora ya de irme a vivir con mi pareja, hacer una nueva vida, independizarme. Entonces por eso no lo llevo mal, porque pienso en ellos y digo, ellos han sido su elección. Mientras que ellos estén bien, es lo más importante. Es lo más importante. Y ya os digo yo que por los hijos se sufre mucho, mucho. Yo, por ejemplo, ya os digo, siempre estoy sufriendo. Si mi marido me dice, que sufres por todo, y es cierto, preciosuras. Uy, es que no puedo hablar muy alto porque tengo la garganta mal. Pero sí que es verdad, decirme, contarme anécdotas vuestras. Pero una vez que se van de casa, yo creo que sufres más porque dices, ah, no estás con ellos, ¿no? Y no sabes lo que están haciendo. Si pasa cualquier cosa, tú no estás ahí. Evidentemente, yo hablo todos los días con mis hijos, todos los días. Pero no están ahí.
Entonces es un sufrimiento para mi punto de vista, o como cuando salían por la noche. Mis hijos han sido poquito de salir, no salían mucho. Pero cuando salen, lo sufro. Sobre todo mi hija ahora que está aquí. Pues sufre porque dices, a ver si pasa algo, yo qué sé. No por ella, sino por la gente que hay. Últimamente hay gente muy mala por la... Bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero hay gente muy mala por la calle. Gente que a esas horas de la noche, pues... pueden hacer cualquier cosa. Y vamos, que pero yo cuando salen no duermo por la noche. Explicadme vuestras anécdotas, si vuestros hijos han ido ya de casa, se han independizado. Contadme cositas preciosuras, contadme cositas que a mí también me gusta mucho, que me escribáis en comentarios y decirme pues, lo que pensáis, las anécdotas que tenéis, si sufrís mucho como yo, o soy más tranquila si no sufrís tanto, no sé, contarme cositas. Pues nada, eso. Y mira qué tranquilitos están. Y mira con él la chimenea. Me encanta, me encanta. Me encanta, de verdad. Me encanta. Y tengo aquí vuestro, porque no lo veis, pero tengo la mesita. Tengo esto. Y tengo una velita. Tengo una velita. Pero es que si pongo... pongo mirándome a mí y a la mesa, ¿qué pasa? Que no se ve, se me ve muy oscura a mí, y digo, tampoco hay manera de que se me vea tan oscura. Y entonces he girado, digo, pues mira, pongo la pantalla, que con la chimenea está como más acogedor. Hoy me comentaba una chica del canal, de este vídeo del pasado que hice, me comentaba, dice, ay Ana, que estaba muy contenta de los vídeos. Y que lo veía, los ha visto hasta 4 veces, dice, porque me quedo dormido con él, dice, porque me da mucha tranquilidad. O sea, pues nada, precioso, si usa tranquilidad, yo lo hago. Lo hago así flojito, mira, es que está súper flojito todo. Ahora está, es la mejor hora de la noche, porque está todo súper calladito, la gente ya no grita, la gente se ha ido a dormir. Es un momento de relax, de paz mental, de decir ya desconecto del día, todo el día para acá y para allá, ya habiendo ruido por todos los sitios. Ya es un momento de paz, de tranquilidad, de decir ahora es mi momento y voy a relajarme. Claro que sí. Por eso los vídeos los subiré alrededor de las 10 de la noche. Los subiré. Y para que ya podáis verlo, pues cuando acabéis de cenar y todo eso, y entonces pues ya lo podéis ver tranquilamente. Lo que también podéis hacer es nada más ver, escuchar. En vez de verlo, escuchar. Así flojito, flojito, flojito. Pues nada, preciosuras. Eso, que me voy a tomar yo la infusión y vosotras debéis hacer lo mismo. Espero que os guste. A ver, una chica sí que me dijo que no lo escuchaba bien, pero es que la cosa se basa en hacerlo flojito, porque si grito, bueno, yo normalmente no grito, ¿no? Pero bueno, que si hablo más alto, pues si os ponéis los auriculares, seguro que escucháis bien. Lo ponéis a medida que os vaya mejor y lo escucháis y os relajáis. También me ha escrito mucha gente que tiene depresiones, que no está pasando por buenos momentos, y estos ratitos de relax es que es como una paz mental, preciosuras. Es una paz mental. Tú te pones el auricular y escuchas.